desde el momento en que se estrenó un largometraje original en 1933, que tenía una historia y efectos innovadores en ese tiempo. Ese largometraje era King Kong, la tomó residencia permanente en la conciencia pública y, a lo largo de varias décadas de relanzamientos y transmisiones en cine y la televisión, era obvio que se sacaría provecho de esto. Primero, RKO lanzó una secuela llamada Son of Kong y de alguna forma Toho consiguió los derechos del simio e hizo una película con Godzilla. Y Rankin Bass consiguió los derechos de Kong y puso en marcha una serie. Una decisión comprensible, la caricatura es que Kong ignora los eventos de la película original y su versión de Toho. Y Kong se hace amigo de Bobby Bond, hijo de un científico que vive en la isla Mondo. El hogar de Kong, aunque creo que casi nadie la recuerda. Solo los mayores aficionados a Kong la conocen. Y esto se debe a que la mayoría de episodios están perdidos. Y en muy mala calidad. Y la mayoría solo habla del episodio donde debuta Mechani Kong o que fue la inspiración de King Kong Escapes. Pero dejando de lado eso, el show se mantuvo fresco con los monstruos que tuvo. Criaturas originales debutaron en esta serie. Y hoy veremos la historia de estas. Y comencemos. El Tyrannosaurus Rex es un monstruo recurrente en la serie. Y aparece muchas veces enfrentándose a King Kong o a veces no. Pero siempre nunca es un rival para King Kong. El primer episodio de la serie se llama Free End of Net. Y creo que aquí es su aparición más importante y destacable aquí. Esta es la primera vez que los Bonds a la isla Mondo. Y el pequeño Bobby decide explorar la isla. Primero ve a Pteranodon. Pero no es visto por el dinosaurio. Y en su lugar se llevan a un armadillo. Luego se encuentra con un Stegosaurus. Pero el dinosaurio es herbívoro así que lo ignoran. Pero esa no es la verdadera amenaza. Y el niño tiene que escapar de un Tyrannosaurus Rex. Y antes de ser devorado, las palmeras son derribadas. Y King Kong hace su primera legendaria aparición. Y el T-Rex se fija en King Kong. Y empiezan a luchar. La cola del dinosaurio golpea a Kong. King Kong toma un árbol. Y el dinosaurio esquiva el golpe del árbol. King Kong se abalanza sobre el dinosaurio. Y continúan peleando. King Kong toma la cola del dinosaurio y empieza a azotarlo contra el suelo varias veces, esto derrota al dinosaurio y King Kong se lleva la victoria. Y comenzaría una amistad entre Bobby y King Kong. Este episodio empieza con King Kong aprendiendo a usar el medio de transporte que lo llevaría por muchos episodios. Una balsa la cual se conecta al barco del capitán en Glendor. Durante el episodio vemos a King Kong usando la balsa y saliéndose de esta. Porque es la primera vez que la usa. Durante el episodio un hombre en un barco llega a avisarles a la familia Bond y en Glendor. Sobre un monstruo que está hundiendo barcos. Y finalmente hace su aparición. Un enorme kraken intenta hundir el barco del sujeto. Y ahora King Kong se le es mandado a luchar con el kraken. Por el profesor Bond. Aunque el pequeño amigo de Kong se rehúsa a esto. El Kraken y Kong empiezan a luchar. Pero King Kong es fácilmente hundido por el Kraken. Gracias a sus tentáculos. King Kong logra subir a la superficie. Y el Kraken de nuevo intenta hundir a King Kong. Y enrollarlo. Y Kong logra golpearlo, pero no vencerlo. Y pide ayuda a sus amigos. Y Bobby le enseña cómo vencerlo. Kong va al anterior barco y toma un palo del barco. Pero el Kraken ahora fue tras el barco del capitán en Glendor. King Kong después de tomar la vara, toma al calamar, y se vuelven a hundir en el mar. Pero ahora Kong tiene la ventaja, y golpea al pulpo varias veces. El lugar se llena de tinta del kraken y no se ve nada. Unos instantes después Kong sale del agua, y se desconoce qué le pasó al kraken en la batalla. El capítulo empieza con las abejas africanas causando estragos. Y la familia Bond es avisada por este suceso. Ningún exiticida acaba con estos insectos. Hasta que King Kong llega al rescate. King Kong hace que las abejas lo sigan y este neutraliza varias de estas con tierra. Luego las lleva a la jungla y desaparecen. Debido a que son devoradas por las plantas carnívoras. En alianza con los nómadas de Egipto. El Dr. Wu colocó un cerebro eléctrico dentro de la gran esfinge de Giza. Y usando un aparato programó a la escultura. Para 3 días completos de destrucción. La esfinge podía lanzar rayos de sus ojos.
El Dr. Wu ordenó al robot Sphinx que destruyera el canal de Suez con la intención de destruir las grandes maravillas del mundo. Nadando sobre el río Nilo, el robot Sphinx comenzó a destruir barcos, gracias al rayo de sus ojos, que derrite todo al instante, y cualquier otra cosa que bloqueara su camino. El robot Sphinx pronto interrumpió el lugar donde estaba el barco turístico que transportaba a Susan Bond y al capitán Englehorn. Con su rayo logró destruir los barcos. E iba por el de Susan y Englendor. El Dr. Wu capturó al científico Bond y a su hijo. Y se reveló a la familia Bond y les contó sus planes. En respuesta, Bobby Bond pidió ayuda a King Kong. Y este emergió de detrás de una colina. El Dr. Wu escapó rápidamente y dejó el robot Sphinx para continuar destruyendo el canal. Acercó al robot Sphinx justo cuando estaba a punto de destruir el barco turístico donde estaban sus amigos. King Kong intentó atacar al robot Sphinx con una palmera, pero se le derritió de las manos de Kong. Gracias a los láseres oculares del robot. El robot usaría su arma contra Kong. Pero estos necesitaban tiempo para recargarse. Y ahora tendría que pelear contra King Kong. King Kong sumerge a la esfinge. El robot logra quitarse de encima a King Kong. Y ahora ataca a Kong y se sumergen en el agua. La esfinge al intentar usar su arma. Causaría un cortocircuito. La esfinge comienza a calentarse. Y Kong toma la cola del robot y lo avienta al agua. Y así acaba con el robot Apinix. Toda la historia de Mechan y Kong la explique y no olvide muchos detalles. Pero veamos una curiosidad. Nunca se le menciona por Mechan y Kong. Más bien por Robot Kong. El de King Kong Escapes. Es otra versión personaje. Solo cambia su nombre. En este episodio la familia Bond llega a Alaska a ver un descubrimiento. El descubrimiento son dos enormes tigres dientes de sabre congelados. Kong al ver estos felinos congelados empieza a actuar amenazantemente. Gruñendo. Aunque es calmado. Usando un lanzallamas ahora se planea descongelar a los tigres. Un hombre decide ayudar en esto. Esto se extiende hasta la noche. Y los tigres después de miles de años congelados salen de un hoyo de la capa de hielo. Un pueblo es destruido por los enormes tigres. En su paso, los tigres se esconden en una caverna y el científico Bond. King Kong y su hijo deciden buscarlos. El tigre se encuentra con Bond y lo persigue. Pero los tigres se topan con King Kong. Los tigres intentan luchar. Pero no son rivales para Kong y los vence fácilmente. ¿Esta será la única criatura que en realidad no es un enemigo? La familia Bond junto al profesor Carr. Van a investigar una isla. Debido a la aparición de unas criaturas la búsqueda concluye con el descubrimiento de tres perezosos gigantes. Los perezosos podrían ser agresivos. Ya que tienen a una cría. Otro problema es el agua salada del lugar. La isla se hundirá. Y los perezosos morirán. Los dos científicos se acercan lentamente. Pero los perezosos los ven y se vuelven agresivos. Los hombres se suben a dos árboles. Y son acorralados por los perezosos gigantes. Uno de los perezosos derriba el árbol en donde estaba el científico Bond. Pero atrás de él King Kong está. Y toma al perezoso. El otro perezoso ve a Kong. Y lo empuja. Kong intenta calmar a los perezosos. Pero estos empujan a Kong. King Kong enojado toma a los perezosos. Y logra calmar a los dos. Y Kong toma a la cría. Y Kong los lleva a una isla cercana. Y ahora King Kong cuidará de estos animales. En mi opinión son los mejores monstruos de la serie. Aunque tienen algo en común. La calidad del episodio es muy pésima. Pero veamos la historia de estos tres. El episodio empieza con King Kong siendo en su balsa. Conectada a un barco como de costumbre. Pero esta vez estaba dormido King Kong. El barco de Englendor se topó con una ballena. Englendor y Bond se acercaron al animal. Y por accidente terminaron disparando al pon a su cuerpo. El animal despertó y arrastró el pequeño bote. La ballena chocó contra el barco del capitán. Y por poco termina hundiéndose. La ballena rodeó a King Kong. Y la cola del pez salpicó a King Kong. Confundido despertó. Y la ballena decidió chocar con la balsa de King Kong. Y esto lo derribó. King Kong se subió encima del cachalote. La ballena aumentó su velocidad. Pero esto no hizo caer a Kong. Así que decidió hundirse en el océano con King Kong. Pasado el tiempo Kong no salió a la superficie. Pero vuelve de nuevo.
y al parecer ha calmado a la ballena. Unos instantes después vemos a la ballena esta vez. Sin heridas ni arpones en su piel. Y al parecer contiene un nuevo amigo con quien jugar. Una noche el ganado de un granjero es atacado por una criatura de tamaño colosal. Al día siguiente los Bones y King Kong están en ese pueblo. Por los acontecimientos que han sucedido. Los animales huyen pero solo se ven las piernas del monstruo. Bobby se queda en su barco con su nueva mascota. Una cabra. Y con Bonnie y Englindor deciden ir a la costa. El monstruo finalmente se muestra. Esta criatura es un cíclope gigante. El cíclope causa un temblor y se oye hasta el barco donde está Bobby. Caballos, vacas y otros animales son metidos en una bolsa. Por el cíclope. El cíclope llega hasta el barco de Englindor. Y piensa llevarse a la cabra. En la isla King Kong. Bonnie y Englindor encuentran las huellas del monstruo. Y finalmente una cueva. Por otro lado el cíclope toma a la pequeña cabra. Bobby lo sigue. King Kong y sus amigos ven que en la cueva hay un enorme hueco. Y de ahí pudo venir el monstruo. El cíclope va a su hogar. Con la cabra y los animales. Y Bobby continúa siguiendo al cíclope en un caballo. El cíclope encuentra las huellas de King Kong. Y va a su cueva. Bobby escapa al ver al cíclope. Y su amigo Kong sale de la cueva. El cíclope lanza una roca contra King Kong. Pero este agacha su cabeza. El cíclope corre hacia su cueva ahora con un mazo. Intenta tomar a Bond. King Kong lo empuja. Y están a punto de luchar. El cíclope intenta dar con su mazo pero falla. El cíclope golpea a Kong en su cabeza varias veces. Y King Kong toma al cíclope y lo lanza contra un barril suyo donde termina atorado. Ya no siendo un rival, Kong lo empuja al gran hueco. Y la cueva colapsa. Hoy es un gran día para Kong y los Bonds. En París se realiza un festejo por la llegada de King Kong, quien ha salvado al mundo en muchas ocasiones. El desfile lleva a Kong por todo París. Durante el desfile, una gárgola en la Torre de Triunfo de París cobra vida. La gente y King Kong ve un grupo de aviones pasando. Pero tal vez sea parte del desfile. Pero en realidad no. La gárgola de París acecha y destruye parte de los edificios y se sube a la cima de una iglesia. La gente no se entera de lo que sucede y continúa el desfile. Pero la gárgola se acerca cada vez más al desfile y la gente corre aterrada. Vehículos y soldados llegan al lugar. Mientras que la gente corre por sus vidas, los aviones antes vistos atacan a la gárgola. Pero son inútiles y terminan estrellándose. Y ahora King Kong enfrentará a este monstruo. La gárgola tiene una mayor ventaja sobre Kong. Debido a que puede volar y esquivar más fácilmente los golpes de King Kong. La batalla no lleva a ningún lugar porque la gárgola no se deja agarrar por King Kong. Y más una batalla es una persecución entre la gárgola y King Kong. Kong le lanza un objeto a la criatura y se lanza contra él. La gárgola esquiva su ataque y golpea a Kong. Y ahora sí luchan. La gárgola logra derribar a Kong y lo tira al agua. La gárgola se acerca al agua y King Kong la toma y la avienta. La gárgola sube a la Torre Eiffel y atrás de él King Kong. La gárgola patea a King Kong. Pero la fuerza de Kong es mayor. Toma su cola y la avienta. La fuerza de la caída hizo que la gárgola no pudiera tomar propulsión para volar. Y termina en el agua. Kong ruge victorioso en la cima de la Torre Eiffel. En Japón se crearon mangas de King Kong. Estos mangas creaban nuevas historias. O en su mayoría eran adaptaciones de las historias de la serie. El estilo de dibujo era igual al de la serie o muy diferente apelando a lo realista. Y en pantalla muestro algunas adaptaciones de los episodios. Y en cuestión de lo que sucede son fieles al show. Aunque son diferentes los diseños de los monstruos. Y esto que tiene que ver con episodios perdidos. Y bueno, es simple, algunos episodios desaparecieron. Y no hay ningún rastro de ellos. Mangas adaptan historias del show y vemos un poco de estos monstruos perdidos. Uno de ellos es el monstruo del lago Ness y hay un manga que adapta esta historia. Y además hay una pequeña trama. La familia Bond se dirige a Escocia para investigar los informes del monstruo del lago Ness, y Kong pronto se encuentra en una lucha de vida o muerte con el serpiente legendaria del lago Ness. En un episodio perdido el Dr. Who controla la Estatua de la Libertad. De forma muy similar a como controló a la Esfinge. Las ilustraciones de la adaptación manga muestran a Kong luchando con la estatua.
Otro monstruo es el abominable muñeco de nieve, pero de él en ningún medio hay imágenes. Y nos vemos hasta la próxima. You know the fame of King Kong, 10 times as big as a man.